Bien, buenas tardes. A la sustentación del trabajo de que presenta las estilos de apego y de cada sí. miembro de los jurados. Entonces, igualmente, bueno, mi saludo a cada uno de los jurados, a la doctora Raúl Guzmán, a la doctora Vilma Ceballos, Char Jimena, la sustentación y defensa de su trabajo de investigación. Entonces, demos inicio. Comience usted. Un momentito. Vamos a compartir. ¿Ahí ven mis diapositivas, doctores? Ahí. Bueno. Ya, se ve, Jimena, ya se ve. Ya, perfecto. Bueno, muy buenas tardes con todos, doctora Flor, doctora Vilma, doctor Raúl. Mi nombre es Jimena Valdivia Murillo, soy bachiller en psicología y esta es mi investigación, estilos de apego y autoestima en estudiantes universitarios para obtener el título profesional como licenciada en psicología. Primero voy a empezar con una breve introducción del por qué un poco yo elegí este tema, ¿no? Porque la transición del colegio a la vida universitaria trae consigo muchos cambios para los jóvenes. Trae exigencias académicas, novedades en el aspecto social y esto, a su vez, trae consigo algunos riesgos o factores de riesgo, como pueden ser el alcohol, las conductas sexuales riesgosas, la violencia en el enamoramiento y también los embarazos no deseados, entre otros. Por eso yo considero importante la observación de aspectos que favorecen o limitan el involucramiento de los jóvenes en estos factores, ¿no? Y uno de ellos, considero, son las experiencias de cada uno de ellos en su grupo o núcleo familiar, y así como el impacto de estos vínculos primarios en su autoestima. Es por eso que mi interés se da y nace la motivación para hacer esta investigación. Vamos a iniciar con el marco teórico, pero primero con el problema. ¿Qué relación existe entre los estilos de apego y los niveles de autoestima en estudiantes universitarios de primer año de una universidad privada de Arequipa? Las variables. La primera variable es estilos de apego. Bowlby describe el apego como un conjunto de conductas variadas que tienen como resultado el que una persona obtenga o retenga la proximidad de otro individuo diferenciado y preferido que suele considerarse como más fuerte o más sabio. El apego tiene distintas representaciones que estas se basan en evaluaciones que la persona hace acerca de sus experiencias de apego en el pasado y de su funcionamiento familiar. Las representaciones del apego se dividen en cuatro. Tenemos el apego seguro, el apego evitativo, el apego ambivalente y el apego desorganizado. La segunda variable es la autoestima. Según Cooper Smith, la autoestima es la evaluación que uno hace sobre sí mismo. A través de esta evaluación, la persona puede demostrar conducta, actitudes aprobatorias o desaprobatorias. Además, la autoestima señala el grado en que una persona se siente exitosa, meritoria y significativa. Para este estudio, se consideran las dimensiones de autoestima familiar, autoestima social y autoestima de sí mismo. El objetivo de esta investigación es determinar la relación entre los estilos de apego y los niveles de autoestima en estudiantes universitarios del primer año de una universidad privada de Arequipa. Los objetivos específicos. Determinar las características sociodemográficas de los estudiantes. Conocer los estilos de apego en los estudiantes. Conocer los niveles y dimensiones de la autoestima en los estudiantes. Establecer la relación entre estilo de apego y edad de los estudiantes.
establecer la relación entre estilos de apego y género de los estudiantes, precisar la relación entre niveles de autoestima y edad de los estudiantes y precisar la relación entre niveles de autoestima y género de los estudiantes. En cuanto a los antecedentes teóricos, se empezó a hablar de apego hace muchos años atrás, cuando Konrad Lorenz empezó con los primeros estudios de apego, pero en animales, y a esto le denominó imprinting. A partir de esto, nacen dos importantes teorías sobre el apego. La primera es la teoría de Dollard y Miller. Ellos señalan que el apego es un conjunto de conductas aprendidas, y además la base para este aprendizaje del apego sería la provisión de alimentos. Ellos señalan que un bebé genera apego con la persona que lo alimenta porque asocian el placer de ser alimentado con el apego, ¿no? Además mencionan que hay dos conductas como llorar y sonreír que serían conductas que se dan a partir del condicionamiento clásico porque el bebé llora o sonríe y es atendido o mirado. Por otra parte, está la teoría de Bowlby. Él señala que el apego es una conexión psicológica duradera entre dos seres humanos y que los bebés llegarían biológicamente preparados para generar apego, ya que esto los ayuda a sobrevivir. Y para él, las conductas de sonrisa y de llanto son conductas innatas de liberación social, así les llamó. Y para, según Bowlby, es más importante que la provisión de alimentos es el cuidado y la respuesta que el cuidador da al bebé. En cuanto a los estilos de apego, hubieron muchos estudios que pretendían saber por qué habían diferencias de apego de un bebé a otro, pero el más contundente fue el de Ainsworth, Bell y Staton, quienes identificaron tres tipos de apego: el apego seguro, el apego inseguro y el apego evitativo. El apego seguro. Este tipo de niños usan a su figura de apego como punto de partida para descubrir el entorno que los rodea. Confían en su figura de apego porque esta persona ha sabido satisfacer sus necesidades de forma eficiente y oportuna. Importante señalar también que Kerr, Melly, Travea y Paul describen a los adultos con apego seguro como que tienen niveles de afecto positivo más altos, una mayor medida de energía y placer, gran concentración, así como bajos niveles de tristeza y apatía. El apego inseguro evitativo. Los infantes con apego evitativo rechazarían a sus figuras de apego. Esto podría deberse a que la figura de apego no fue responsiva a las necesidades del bebé. Entonces, el infante tiende a rechazarla, ¿no? Mikulinzer señala que los adultos con estilo evitativo pueden tender a la ira, al enojo o a la hostilidad, sin embargo, no expresan estas emociones. Y en cuanto al estilo de apego inseguro ambivalente, estos niños tienen un vínculo ambiguo con su cuidador, ya que por un lado se angustian cuando el cuidador se va, sin embargo, cuando éste regresa, no se calman fácilmente con su cuidador principal, ¿no? Esto podría ser debido a que las necesidades fueron satisfechas de forma incongruente. Algunas veces sí eran satisfechas, otras no. Entonces los niños generan un vínculo ambivalente. Garrido 2006 señala que adultos con apego inseguro ambivalente en la vejez tardía son sujetos que muestran afectividad negativa, exhiben miedo, ansiedad y vergüenza. Finalmente, el apego desorganizado fue descubierto un poco más tarde por Solomon y Main en 1990. Y ellos, este tipo de apego tiene rasgos del apego evitativo y del apego ambivalente. Pero además, este tipo de niños muestran desorientación y aturdimiento frente a la presencia de su figura de apego. Esto puede deberse a que esta figura ha sido en determinadas ocasiones o en varias ocasiones violenta con el niño, ¿no? En cuanto a la sensibilidad parental. La sensibilidad parental tiene que ver con saber leer las conductas del niño y satisfacerlas de forma sistemática y eficiente, ¿no? La respuesta sensible que los cuidadores brindan a los niños de forma continua a lo largo de su primer año de vida predice la seguridad del apego.
Los modelos operantes son una representación mental de sí mismo y de las relaciones con otros y se construyen a partir de los vínculos tempranos con las figuras de apego. En cuanto a la autoestima, según Cooper Smith, la autoestima es la evaluación que uno hace sobre sí mismo. Esta evaluación puede, a través de esta evaluación, la persona puede mostrar aceptación o rechazo hacia sí mismo y ya sea positiva o negativa, esta evaluación tiene cimientos afectivos y cognitivos, ya que el sujeto puede sentirse de una forma u otra dependiendo de las ideas o pensamientos que tenga de sí mismo. En cuanto a la autoestima alta, una persona con autoestima saludable tiene un adecuado nivel de conocimiento, es consciente de su valía personal, tiene autorrespeto, es consciente de sus debilidades, así como también de sus errores, señala Naranjo, 2007. Y en cuanto a la autoestima baja, una persona con autoestima baja tiende a dudar mucho de sí mismo, ¿no? Las personas con autoestima baja también suelen darle mucha importancia a lo que piensa el entorno, y esto puede verse también a que no se le permitió desarrollar su autonomía ni su autoconfianza. Hipótesis. Bueno, aquí quiero hacer una pequeña aclaración, doctores. En el documento que ustedes tienen, la hipótesis era mi anterior hipótesis. En realidad, todo lo que viene en esta investigación está basado en esta hipótesis. Pido disculpas, por favor, por ese error. La hipótesis real de la investigación es la que voy a proceder a leer. Existe una relación significativa entre las dimensiones de autoestima y las dimensiones de los estilos de apego en los estudiantes de primer año de una universidad privada. Es la hipótesis de la investigación. La hipótesis nula es: no existe una relación significativa entre las dimensiones de autoestima y las dimensiones de los estilos de apego en los estudiantes de primer año de una universidad privada. Diseño metodológico. Tipo de investigación. Bueno, esta investigación tiene un enfoque cuantitativo y un alcance correlacional, ya que su principal objetivo es medir la relación entre dos variables, el grado de relación que existe entre dos variables. Es un diseño no experimental y transeccional. Esto se ajusta a las definiciones brindadas por Hernández, Fernández y Baptista en 2014. Técnica e instrumentos. La técnica que se utilizó fue la encuesta a través de dos inventarios, uno para cada variable. Y los instrumentos fueron el cuestionario de modelos internos de relaciones de apego adulto, versión reducida CAMIR. Este cuestionario tiene 7 dimensiones y se puede tomar a personas desde los 17 hasta los 21 años. Y el inventario original, versión de adultos de Cooper Smith, tiene 3 dimensiones y se puede tomar desde los 16 años. La población y la muestra. La muestra está compuesta por 210 estudiantes de las carreras de las escuelas profesionales de psicología y arquitectura de una universidad privada. Se utilizó el muestreo no probabilístico de tipo intencional o por conveniencia. Esto quiere decir que la muestra fue escogida según los fines que estiman esta investigación. Estrategia de recolección de datos, perdón. Primero se pidió permiso para aplicar las pruebas en el vicerrectorado. Una vez que se obtuvo el permiso, se fue a las aulas y se le solicitó permiso al docente. Se le entregó a los alumnos el consentimiento informado y luego se procedió a explicar el motivo de la investigación y se les repartió las pruebas para que las llenaran y se fueron atendiendo las dudas que surgieron. Criterios de procesamiento de información. Para hacer el proceso de análisis de datos, en esta investigación se utilizó el programa SSPS versión 21. Y a través de una matriz de datos permitió estimar los resultados y relacionar las variables utilizando el coeficiente de relación de Spearman, el RO de Spearman. Y se realizaron tablas para que la interpretación y la explicación de los resultados sea más sencilla. Los resultados. Aquí podemos ver la tabla número 1, estilos de apego de los estudiantes universitarios.
podemos ver que el 43.8% de los estudiantes universitarios obtuvo apego seguro, lo que significa que estos estudiantes son capaces de expresar sus sentimientos con apertura, describen sus relaciones familiares como positivas. En cuanto al apego evitativo, el 24.3% de los estudiantes obtuvo apego evitativo. Esto quiere decir que no confían mucho en sus familiares e incluso los pueden rechazar. Y el 31.9% de los estudiantes obtuvo apego preocupado. Esto quiere decir que si bien tienen una percepción buena de sus vínculos familiares, al mismo tiempo tienen una excesiva preocupación y temor por ser abandonados. La tabla número 2 nos muestra los niveles y dimensiones de autoestima de los estudiantes universitarios. Primero, el 15.7% de los estudiantes obtuvo un nivel bajo de autoestima. Esto quiere decir que tienen una percepción baja, una valoración baja de sí mismos. El 77.6% de los estudiantes obtuvo el nivel medio de autoestima, lo que quiere decir que tienen un nivel adecuado de valoración hacia sí mismos. Y el 6.7% de los estudiantes obtuvo un nivel alto de autoestima, lo que quiere decir que tienen un nivel adecuado o alto, elevado de autovaloración. La tabla número 3, niveles de la dimensión sí mismo de la autoestima en estudiantes universitarios. Bueno, en cuanto a la dimensión sí mismo, el 32.9% de los estudiantes obtuvo nivel bajo. Esto quiere decir que ellos tienen poca valoración de sí mismos, así como también podrían mostrar inestabilidad emocional y falta de confianza en sí mismos. El 57.1% de los estudiantes obtuvo un nivel medio en la dimensión sí mismo, lo que quiere decir que tienen un nivel, niveles un poco más adecuados de estabilidad emocional y de autoconfianza, así como de autovaloración. Y el 10% de los estudiantes obtuvo niveles altos en la dimensión sí mismo, lo que quiere decir que tienen niveles elevados de autovaloración, de estabilidad emocional y de autoconfianza. Niveles de la dimensión social de la autoestima en estudiantes universitarios. El 55.7% de los estudiantes obtuvo un nivel bajo. Esto quiere decir que sienten poca aceptación y poco respeto y consideración por parte de su entorno. El 41.9% obtuvo un nivel medio en la dimensión social. Esto quiere decir que sienten una adecuada aceptación y respeto por parte de su entorno. Y el 2.4 obtuvo un nivel alto, lo que quiere decir que tienen una elevada aceptación de su entorno y tienen sentimientos de pertenencia. En cuanto a la dimensión familiar de la autoestima en estudiantes universitarios, el 8.6% obtuvo un nivel bajo. Esto quiere decir que tienen un vínculo malo con sus familiares. El 70.9% obtuvo nivel medio en la dimensión familiar de la autoestima. Esto quiere decir que tienen adecuadas habilidades para comunicarse con su familia y adecuados niveles de confianza con la familia. Mientras el 20.5% obtuvo niveles altos en la dimensión familiar de la autoestima. Esto quiere decir que tienen un vínculo bueno con sus familiares. Estilos de apego y edad de los estudiantes. Podemos ver en la parte de arriba los estilos de apego, seguro, evitativo, preocupado y desorganizado. Y al lado izquierdo, las edades. Si bien, como mencioné, el CAMIR abarca desde los 17 hasta los 21 años, en la muestra solo se encontraron estudiantes de entre 17 y 19 años. Para el apego seguro, la mayor cantidad de alumnos con apego seguro se concentró en los alumnos que tienen 17 años, con un 15.3%. Para el apego evitativo, también fueron los alumnos de 17 años, con un 10%.
para el apego preocupado, también los alumnos de 17 años, con un 13.8%. En el apego desorganizado no se encontró a nadie y no hay relación significativa, según la prueba Chi cuadrado, entre los estilos de apego y la edad de los estudiantes. Para los estilos de apego y el género, podemos ver de nuevo los estilos de apego en la parte de arriba y los géneros en la parte izquierda. En cuanto al apego seguro, las mujeres obtuvieron un 28.6%. En el apego evitativo, también el mayor porcentaje pertenece a las mujeres, con un 16.7%. En cuanto al apego preocupado, también a las mujeres, con un 19.5%. En el apego desorganizado no hubo nadie y no se encontró relación significativa entre el apego y el género, según la prueba Chi cuadrado. En la tabla número 8 de edad y niveles de autoestima, podemos ver los niveles de autoestima en la parte de arriba, las edades en la parte izquierda. El nivel de autoestima más bajo, lo obtuvieron los alumnos con 19 años, con 5.7%. En cuanto al nivel medio, los estudiantes de 17 años, con un 30%, obtuvieron el mayor porcentaje. Y en la autoestima alta, los estudiantes de 17 años también, con un 3.8%. Y no se encontró relación significativa entre la edad y los niveles de autoestima. Para el género y los niveles de autoestima. En la parte superior tenemos los niveles, en la parte izquierda los géneros. En cuanto a la autoestima baja, los hombres obtuvieron un 6.6%, las mujeres un 9.1%, el porcentaje más alto. En autoestima media, el porcentaje más alto lo obtuvieron las mujeres también, con 51.5%. Y en la autoestima alta, el porcentaje más alto también fue de las mujeres, con 4.2%. No se encontró relación significativa entre género y los niveles de autoestima. Y la tabla número 10, que son las dimensiones de apego y las dimensiones de autoestima. En la parte superior podemos observar las dimensiones de la autoestima, sí mismo, social y familiar. En la parte izquierda, las dimensiones del apego. Se encontró una relación muy significativa y positiva entre la dimensión seguridad y las dimensiones sí mismo, social y familiar. Esto quiere decir que a mayor seguridad en el apego, también habría mayor autoestima en el del sí mismo, social y familiar. También se encontró una relación significativa, una correlación significativa y negativa entre la dimensión interferencia de los padres y la dimensión sí mismo. Esto quiere decir que a mayor interferencia de los padres, menor autoestima del sí mismo. También una correlación entre la autosuficiencia y rencor hacia los padres y el sí mismo, una correlación negativa. Eso quiere decir que mayor autosuficiencia y rencor hacia los padres, menor autoestima de sí mismo. Del mismo modo, se encontró una relación entre esta dimensión de autosuficiencia y rencor hacia los padres con la autoestima familiar. Es una correlación muy significativa y negativa. Esto quiere decir que a mayor autosuficiencia y rencor hacia los padres, menor sería la autoestima familiar. Del mismo modo, con la dimensión traumas en la infancia, donde se encontró una correlación significativa y negativa entre traumas en la infancia y la autoestima familiar. A mayor puntuación en los traumas en la infancia, menor autoestima familiar. Finalmente, la discusión. En cuanto a las dimensiones del apego, en esta investigación se encontró que hay mayor cantidad de apego seguro y ambivalente, y en contraste con el apego evitativo y desorganizado. Esto se asemeja a lo encontrado por Gómez, 2012, quien tiene una muestra muy similar a la de esta investigación, así como un instrumento similar. Por otra parte, difiere con lo encontrado por Yarnaud, 2001, quien encuentra que hay más apego seguro, luego
seguido por el ambivalente, seguido por el desorganizado y seguido por el evitativo. En esta investigación no se encontró estudiantes con apego desorganizado. Estos resultados serían coherentes con que los estudiantes de educación superior han pasado ya por un proceso de evaluación y entrevista personal y de ese modo se acercan a un determinado perfil de ingreso a la universidad y a su escuela profesional. Perdón, niveles de autoestima. En esta investigación tenemos, se encontró el nivel medio, bajo y alto en ese orden, de forma general y en los niveles sí mismo y social. Esto difiere un poco con lo que encontró Chilca en el 2017. Él encontró que predominaban los niveles altos, seguido por los niveles medios y finalmente los niveles bajos. Esta diferencia puede deberse a la diferencia de muestras, ya que su muestra estuvo compuesta por estudiantes de tercer año, mientras esta está compuesta por estudiantes de primer año, que se encuentran en un proceso de fortalecimiento de sus competencias personales y sociales, relacionadas a su profesión y a la vida académica. Y esto es muy evidente en los resultados, ya que si bien la mayoría de los estudiantes obtienen niveles adecuados de autoestima, aunque no altos. En cuanto a la edad y los estilos de apego, como ya mencioné, no se encontró relación significativa entre esas variables. Resultados similares encontraron, no, eso se podría explicar con lo que mencionan Bravo y Tapia, con respecto a que la estabilidad del significado y estatus del apego va desde la infancia hasta la adolescencia. Es decir, esto no variaría el apego de la infancia hacia la adolescencia. Del mismo modo, Finney y Noller señalan que no hay cambios significativos en el apego, a menos que las personas pasen por procesos terapéuticos o situaciones de vida desestructurantes. En cuanto al género y los estilos de apego, como ya mencionamos en la presente investigación, no se encontró relación significativa. Sin embargo, Hassan y Shaver realizan estudios del apego. Ellos tampoco encontraron correlación entre género y estilos de apego, pero ellos también se centraron en tres dimensiones, en el apego seguro, en el apego evitativo y ambivalente. Trabajaron con esas tres dimensiones, pero difiere un poco con lo que encontraron Bartolomeu y Horowitz, ya que estos hacen otro estudio donde sí encuentran diferencias de género, donde encontrarían que el género masculino tiende a ser más evitativo y es poco probable que tenga apego ambivalente. Y esto se podría explicar, ya que el modelo de cuatro dimensiones que usaron Bartolomeu y Horowitz parecería ser más sensible a las diferencias de género. Y los resultados de la presente investigación se corresponden con los de Hassan y Shaver, es decir, con las medidas originales del apego, ya que en esta investigación no se encontró estudiantes con apego desorganizado. Autoestima y edad. No se encontró relación entre la autoestima y edad, como ya mencioné. Muy por el contrario, González, Mesa, Sayas y Molinero sí encontraron que a mayor edad la autoestima también es mayor. Sin embargo, esto se podría explicar ya que González y los demás autores tomaron una muestra con un margen de edad mucho más amplio, ¿no? Y esto significaría que estas personas se encuentran atravesando diferentes situaciones, diferentes etapas en la vida. Como comenté, esta investigación, si bien era como que un poco más amplia, nuestra muestra solo tuvo estudiantes de 17, 18 y 19 años, y todos están atravesando la misma etapa de vida, ¿no? Además, el trayecto del desarrollo de la autoestima para ambos géneros, Naranjo y González señalan que el trayecto de desarrollo de la autoestima para ambos géneros va cambiando a lo largo de la vida. Ellos señalan que durante la infancia la autoestima tiende a ser más alta, durante la adolescencia baja y se mantiene estable, cuando pasa a la adultez de nuevo se vuelve a elevar, y en la vejez la autoestima vuelve a bajar, ¿no? Recordar que la muestra de esta investigación está compuesta por estudiantes de 17 a 19 años, entonces no hay estudiantes adultos, ¿no? La mayoría, o todos en realidad, son estudiantes adolescentes.
Para el género y la autoestima no se encontró relación significativa en esta investigación, sin embargo, esto difiere de lo encontrado por Matut Ibáñez, Betancourt Marrero y Carballeira, quienes encontraron que en promedio los hombres presentan autoestima más alta que las mujeres. Sin embargo, esto podría deberse a que la muestra que ellos tomaron fue bastante amplia. Eso implica que los resultados, que en los resultados se puede encontrar mayor relación a la hora del análisis. En cuanto a dimensiones de los estilos de apego y la autoestima, como mencioné, se encontró una correlación entre seguridad y sí mismo, entre la dimensión seguridad y la dimensión sí mismo muy significativa y positiva. Esto podría deberse a lo que explica Bowlby, quien señala que la presencia y la disponibilidad, tanto física como emocional, de los cuidadores en la infancia influyen fuertemente en el desarrollo de una autoestima saludable, así como en la autoconfianza. En cuanto a la correlación negativa, significativa y negativa entre la dimensión sí mismo e interferencia de los padres, así como sí mismo y autosuficiencia y rencor a los padres. En cuanto a lo primero, es importante mencionar que la interferencia de los padres es el ítem que evalúa el apego ansioso ambivalente. Entonces, Matus en el 2003 encuentra en su investigación que el apego seguro se corresponde a una autoestima alta y el apego ansioso ambivalente a una autoestima baja. Por otra parte, con respecto a lo que a la autosuficiencia y rencor de los padres, este ítem mide el apego evitativo, ¿no? Y tiene una correlación significativa y negativa con el ítem de sí mismo. Esto podría explicarse a través de lo que señalan Liranzo y Moreno, quienes dicen que el tipo de apego evitativo y la autoestima baja, que el tipo de apego evitativo y la autoestima baja podrían estar relacionados, ya que cuando una persona tiene autoestima baja, tiene menos necesidad de intimidad y de cercanía afectiva, y esto precisamente es lo que suele caracterizar al estilo evitativo. Dimensiones de los estilos de apego y autoestima, se obtuvo también una correlación muy significativa y positiva entre la autoestima social y familiar con la dimensión seguridad. Esto podría explicarse a través de lo que dicen Kovac y Siri, quienes tienen una muestra muy similar y encontraron que las personas con apego seguro tienen una adecuada expresión emocional, se sienten aceptados por su entorno y se sienten que pertenecen. Del mismo modo, tienen una baja ansiedad y menor tendencia a la hostilidad. En cuanto a la correlación muy significativa y negativa entre la autoestima familiar y la autosuficiencia y rencor hacia los padres, así como con la dimensión de traumas de la infancia. Ferreiros, 2019, explica que hay una relación significativa y positiva entre la comunicación familiar y la autoestima, ¿no? Como nos dice la correlación encontrada en esta investigación. Con respecto a los traumas en la infancia y la autoestima familiar, Reyes 2015 señala que hizo una investigación también con estudiantes y señaló que quienes tenían niveles más altos de violencia física, verbal o sexual en su núcleo familiar, tendían a tener la autoestima mucho más afectada. Las conclusiones de esta investigación. La primera, existe relación significativa entre los estilos de apego y los niveles de autoestima en estudiantes universitarios del primer año de una universidad privada. Se corroboró la hipótesis planteada. Se encontró que existe mayor presencia de apego seguro y preocupado, en contraste con el tipo de apego evitativo y desorganizado en estudiantes universitarios. Existe mayor presencia del nivel medio de autoestima, seguido del nivel bajo y luego del alto. Esto se presenta tanto a nivel general como en las dimensiones sí mismo y social. La cuarta, no se encontró relación significativa entre los estilos de apego y la edad de los estudiantes universitarios. Es decir, el estilo de apego no varía significativamente entre las edades comprendidas en la muestra de la presente investigación.
No se encontró relación significativa entre los estilos de apego y género femenino y masculino en la presente investigación. No se encontró relación significativa entre las variables autoestima y edad que indique el cambio en sus niveles según el transcurso del tiempo que comprende las edades de la muestra. Y la séptima, no existe relación significativa entre los géneros femenino y masculino y la autoestima de los estudiantes universitarios. Bueno, en cuanto a las sugerencias, promover en el área de tutoría universitaria programas centrados en el fortalecimiento de la autoestima para los estudiantes de primer año. La segunda, a partir de estos programas, concentrar a los estudiantes que tengan mayores dificultades en sus niveles de autoestima, relacionados a sus factores de riesgo para hacerles un seguimiento personalizado. Tercera, futuros estudios podrían plantear investigaciones que se centren en otras variables, como ansiedad, estrés, resiliencia, sentido de vida, bienestar, que ayuden a comprender la dinámica del desenvolvimiento de los estudiantes universitarios en los primeros años. Cuarta, los programas de fortalecimiento de autoestima que se apliquen en los estudiantes universitarios se deben enfocar en los aspectos relacionados a autosuficiencia y rencor hacia los padres y a trauma infantil, cuando se trate de explorar las dimensiones del apego, ya que según los resultados, estas son las que afectan negativamente la autoestima familiar y social. Quinta, la labor de tutoría es inherente a la docencia universitaria, por eso estos resultados invitan a los docentes a involucrarse más en el desenvolvimiento emocional de los estudiantes. En cuanto a las limitaciones, la viabilidad, con respecto a la viabilidad, se tuvo dificultades para el acceso a la muestra, ya que inicialmente el estudio estaba planteado para hacer un análisis comparativo entre distintas escuelas profesionales. Sin embargo, no se pudo gestionar la aplicación debido a las fechas y a las actividades con las que las escuelas ya estaban comprometidas. Y la temporalidad entre la aplicación y el reporte de los resultados debido a situaciones imponderables. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señorita Jimena. Vamos a dar inicio a los momentos en que los jurados harán sus preguntas, sus observaciones. Entonces, iniciamos con la doctora Vilma Ceballos, por favor. Con la venia de la presidenta del jurado, doctora Flor Vinches, y el doctor Raúl, quiero felicitarla, Jimena, por su excelente trabajo de investigación. Es el inicio de una nueva etapa. De verdad, la felicito sinceramente. Voy a hacerle algunas preguntas y algunas observaciones que tenemos que tomar nota para poderlas subsanar. Siempre se ha dicho que en una sustentación se tiene que observar algunos puntos con la finalidad de mejorar el trabajo. No es otro el objetivo. Le pregunto, no obstante que por ahí lo ha mencionado, ¿por qué nace en usted la idea de hacer esta investigación? En realidad, primero, porque la maternidad me trajo nuevas luces acerca del apego y la importancia, ¿no?, y la trascendencia de los vínculos primarios en la vida de un ser humano. Y me interesó aún más ver porque siempre hay estudios de apego como en niños. Entonces yo quería ver si es que esto se mantenía en el tiempo y además cómo esto impactaba en la autoestima de los jóvenes, ¿no?, que ya pasan a ser, están como en la transición a ser adultos. Por eso. Y vale. ¿Por qué ha elegido usted psicología, puedo entender, y arquitectura? ¿Por qué esa muestra? Bueno, en realidad, como mencioné en las limitaciones, la idea inicial del estudio era hacer como una comparación entre ambas, entre escuelas profesionales. Quería elegir arquitectura y ingeniería civil y psicología y educación, me parece, pero al final no me fue posible acceder a esas muestras, entonces me quedé con las que sí a las muestras que sí pude acceder y cambié la información. Fue por eso que elegí psicología y arquitectura.
Bien, en la página 40 considero que hay que hacer una corrección porque usted escribe ahí que la Facultad de Arquitectura pertenece a Ingeniería Física y Formal, en donde está Electrónica, Industrial, Minas, pero según lo que yo he revisado, es una Facultad de Arquitectura, Ingeniería Civil y del Ambiente. Entonces, ubique usted la página 40 y póngale una marquita para que revise y pueda corregir y su trabajo quede excelente. Bien, usted ha utilizado dos instrumentos, ya hemos leído, el cuestionario de modelos internos de relaciones de apego de Camir y el inventario de autoestima. Usted señala que es una versión de adultos y además la original. Sin embargo, en la página 37, eso se nos ha pasado, usted señala que utiliza dos inventarios. Esto parece que no tiene importancia, que es una nimiedad, vale decir, que es una pequeñez. Pero es conveniente, yo diría necesario, que se clarifique bien qué es un inventario, qué es una escala y qué es un cuestionario. Porque no tenemos que usar indiscriminadamente estos vocablos, sino uno es inventario y otro es cuestionario. Eso también debo señalar. Okay. Ahora bien, en el cuestionario este de la escala reducida, sabemos bien que viene de España, que se origina con una población del norte, que es totalmente diferente, que es hasta con otra lengua, que es el euskera, los vascos, y al este los catalanes. Pero hay una versión en español. Esta versión que usted ha utilizado y que se ha baremado y estandarizado en Chile, habla de factores, mide representaciones de apego, habla de factores a través de dimensiones, señorita Valdivia. Ojo, a través de dimensiones, que son la seguridad, en donde hay una gama de ítems, donde está la preocupación familiar, la interferencia de los padres, el valor de autoridad y otros que usted conoce mejor que yo porque ha trabajado con ello. Repito, entonces se habla de factores. Ok. ¿Ya? A través de dimensiones. Ahora, ojo, tenemos que considerar que estamos hablando de niveles de apego, de tipos de apego, de estilos de apego. En todo el trabajo suyo, que yo lo he revisado, siempre hemos hablado de estilos, desde la hipótesis. Usted, al cambiar la hipótesis, cambia todo. Varias cosas cambian y hay que corregir. Por ejemplo, cuando usted habla de su variable y hace la definición operacional de apego, en el último renglón usted habla de los niveles o de los tipos de apego. Y ahí, por ejemplo, le falta completar. Luego lo vamos a ver bien. Si estamos hablando de tipos, porque usted está hablando más adelante y en todo lugar de estilos, de o tipos, da igual, el seguro, el evitativo, es lo mismo que decir el ambivalente, evitativo o ambivalente, el preocupado, que lo ha omitido usted ahí en la definición operacional, y el desorganizado. Entonces, vuelvo a repetir, en la definición operacional, ahí hay que agregar un tipo. Ahora, también debo decir que tengo otro ejemplar. Ahí ha habido una confusión porque usted ha enviado varios y de verdad ahí empieza, considero, un poco el problema. Por ejemplo, en el que yo tengo y estoy trabajando hasta hace un segundo, yo ya observé, ¿y qué pasó con las? No tengo sugerencias, no tengo limitaciones, pero en su posición las tiene. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque no sé cómo será con los otros jurados, pero yo tengo hasta el final otro ejemplar y como cuatro.
Un punto también importante, por favor vea usted en la página 45 los resultados de la tabla 1. Página 45, sí. Tabla 1. Usted ahí refiere estilos de apego. Uh-huh. Estilos de apego. En todo es estilos de apego, estilos de apego. Ahí en la interpretación de la tabla, usted considera, lea por favor, el 31.9% de estudiantes tienen un apego ambivalente. De acuerdo a su tablita, tendría que ser pues evitativo o ambivalente, porque quien lea su trabajo se puede confundir. Por eso es mi deber hacer la observación. Okay. Luego vemos en la página 50, también marque usted ahí, la tabla 6 y 7, usted siempre habla de estilos de apego. Eso es lo que está en su hipótesis, estilo de apego, estilo de apego. Uh-huh. Ahora, en la tabla 10, si nos vamos a la tabla 10, es en la única que usted toca dimensiones de apego. Es la única en donde toca hacer dimensiones de apego y dimensiones de autoestima. Entonces yo le pido revisar ese cambio de hipótesis, porque le cambia todo. Si nos vamos a la página 55, ojalá que en su ejemplar sea la 55, en la discusión, usted en el primer párrafo dice, ¿no? Se confirma la hipótesis. A ver, revise usted, está usted hablando sí, de su hipótesis sí. Inicial, no está usted hablando de la que ha cambiado en su presentación. Luego lo va a ver. Y en la página 62, en las conclusiones, en el primer párrafo, también dice usted, está en relación a la hipótesis primera que usted elimina, entonces, ¿cómo queda? Y luego sigue señalando tipos de apego, estilos de apego. Entonces, revise usted, considere, reconsidere, y así va a quedar todo bien. Para terminar mi intervención, le pregunto, ¿qué aporta su investigación a nuestra sociedad? ¿Qué aporta? Ya. Doctora, ¿podría responderle algo antes de responder la pregunta? Lo que pasa es que, no, en realidad la hipótesis que estaba mal y que yo cambié era esta que decía que el nivel de nivel de apego seguro se corresponde con nivel alto de autoestima. Y eso, o sea, eso nada que ver, ¿no? Creo que las demás, o sea, lo que dice acá en la primera conclusión dice, existe relación significativa entre los estilos de apego y los niveles de autoestima, ¿no? Pero no, bueno, ahí creo que habría que cambiar en caso de cambiar la hipótesis. Existe relación significativa entre las dimensiones del apego y las dimensiones de autoestima. Es que en todo habla usted de estilos. Ajá. En todo estilos, en todo. Todas sus tablas. En todo está estilos o tipos, estilos y tipos. Okay. Y solo en la 10 toca usted las dimensiones. Recuerde usted que en todas esas dimensiones hay ítems, uh-huh. Hay ítems, ¿cierto? Sí. Y todo eso nos lleva a determinados estilos o tipos de apego. Uh-huh. Yo en ningún lado encuentro las dimensiones de apego, cómo las mide y dónde están los resultados. Entonces, revise ajá. Usted. Revise claro. Usted. Me ha confundido totalmente el cambio de su hipótesis. Como le digo, yo he hecho el seguimiento de su trabajo minucioso, lo hemos corregido, pero con otra hipótesis y sus resultados hablan en todo instante de lo que plantea su hipótesis. Uh-huh. Eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, está bien. Bueno, entonces, ¿en qué aporta mi investigación? Uh-huh. Bueno, yo considero, como dije, en la mayoría de estudios están basados como de apego en niños, ¿no? Siempre son de niños. Entonces, por eso quise hablar ahora acerca de cómo influye eso, cómo influyen los vínculos tempranos en la adolescencia, adultez, ¿no? Como ya entrando a la adultez, en esta etapa importante que es el cambio de la
escolaridad a la vida universitaria, que no hay muchos estudios que hablen acerca de esto, de los estilos, de la influencia de los estilos de apego y en esta etapa, ¿no? Y quise relacionarlo con la autoestima para ver si es que realmente tenían un vínculo, ¿no? Los estilos de apego y la autoestima. ¿Ves? Siempre seguimos hablando de estilos de apego y no de dimensiones. Hay que revisar eso. Gracias. Gracias, Jimena. Gracias, doctora Flor. ¿Me escucha, Jimena? Sí. Ya, parece que la doctora Flor, no lo hemos escuchado el audio, pero es lo lógico que yo pueda continuar. ¿Ya? De repente tiene alguna dificultad en el audio de la doctora Flor. Doctora Flor, ¿no? ¿Me escucha a mí? Sí, yo lo escucho. Bueno, pues que inicie usted. Ya. Bien, ahora sí. Yo tengo que felicitarla, Jimena, porque ella, como también lo ha mencionado la doctora Gabriela Ceballos, llegar a este momento y después de haber terminado la carrera y haber pasado un poquito de tiempo es algo muy digno de alabar, porque ya nuestra carrera profesional tiene que empezar a caminar dentro de lo que está establecido, ¿no? Yo quería decirle, bueno, en realidad el tema también me ha confundido un poco, ¿no? La verdad que tenemos que hacer algunos ajustes para que encaje bien el problema, los objetivos, la hipótesis y las conclusiones, ¿no es cierto? Es una cadena, una relación, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece muy bien hecho el trabajo, sin embargo, bueno, como dice la doctora Vilma, las dimensiones. Pero yo particularmente pienso que la hipótesis no es necesario cambiar. Una hipótesis es una solución tentativa al problema, ¿no es cierto? Lo que manda es el problema. Y ahora en la hipótesis puedo poner lo que sea y compruebo o refuto lo que yo digo, ¿no? Bueno, en todo caso, podría ejecutarse ese cambio, pero la mayor parte de la información que usted ha mencionado está con respecto a los estilos, ¿no? Ambivalente, etcétera. Y yo agradezco mucho porque yo tenía una idea bastante general del apego, pero ahora con esta categorización, pues estoy aprendiendo, y eso también le agradezco mucho, porque estilo de apego yo solo pensaba que había uno solo, ¿no? Pero ahora veo que hay inclusive una forma de rechazo, ¿no? También siempre he pensado que, bueno, desde la tendencia un tanto budista que he estado abarcando en los últimos años, pues yo siempre pensaba que el apego era la causa del malestar y del sufrimiento, como dicen los budistas, ¿no? Pero yo pienso que como psicólogo más bien, que el apego es necesario, importante y vital para pasar por lo menos ciertas etapas del mundo. Bueno, entonces, quedemos en algo importante. Revisemos los objetivos y revisemos el problema. Entonces, si va a ir en el problema las dimensiones, puede ser, pero habría que sustentar también inclusive en el marco teórico y en los antecedentes investigativos, esto de las dimensiones, y ya pues entra allí. Pero como estaba, también podría mantenerse y pues con el agregado de las dimensiones, pero siempre tiene que haber alguna pregunta, por lo menos, o algún objetivo asociado con las dimensiones. Yo tengo aquí la tesis que he recibido, entonces tengo los objetivos, ¿no? Y creo que ha incorporado usted ahí, o estaba, vamos a ver en la página en la que está los objetivos. Bien.
momentito, por favor. Estoy regresando aquí mi pantalla a los objetivos. Notaría que usted me diga la página exacta porque estoy regresando acá y tengo el filtro para que sea. Ya. Objetivos. Página 3. Sí, sí. Un ejemplar. Objetivo general. Determinar la relación entre los estilos de apego y los niveles de autoestima. Entonces, ese es su objetivo. Y eso tiene que ver con el problema también, ¿no es cierto? Entonces, si yo cambio la hipótesis, estaría cambiando solo una parte. Tengo que cambiar de arriba y, o agregar o enriquecer. Porque en realidad lo que yo veo es que hay bastante riqueza de información, ¿no? Y no se puede estar cerrándolo. Hay bastante información. Mire, he encontrado información de estilos. He encontrado información de dimensiones, ¿no? Y también podría haber hasta niveles, ¿no es cierto? Dentro de cada estilo, niveles. Entonces habría cantidad de información para poderla procesar ahí. Y usted puede elegir aquella que le parezca, porque tampoco tiene que ser un tratado del... más que le parece, porque... y con sus objetivos. Entonces, cuando yo reviso los objetivos... Sí, el tercer objetivo dice conocer los niveles y dimensiones, pero la autoestima, no del apego, ¿no es cierto? De la autoestima. Dice conocer los niveles y dimensiones de la autoestima de los estudiantes. También podría agregar ahí un objetivo, conocer los niveles y dimensiones del apego, ¿no es cierto? Ajá. ¿Cierto? Sí. Ya está. Si le agrega eso, para mí podría quedar allí, ¿no? Luego, pues vámonos a la conclusión. Todo lo demás, ya los otros detalles, ya lo ha mencionado la doctora Vilma Ceballos, muy cuidadosa ha sido para encontrar algunas situaciones que mejorar. Todo positivamente, por lo menos de mi parte, es completamente mejorable esto. Solo quiero revisar la primera conclusión, ¿ya? Vámonos a la primera conclusión, porque ahí yo veo un problema. A ver, acá ya la tengo, la primera conclusión. Porque no queda claro eso, ¿no? Acá. Existe relación significativa entre los estilos de apego. Ahí yo veo un problema, porque tendría que especificar... ¿Qué estilo de apego es el que tiene relación significativa? No creo que todos los estilos de apego tengan el mismo tipo de relación con la autoestima, porque como usted mismo ha dicho, hay estilos de apego que inclusive son diríamos, ambivalentes y todo. Todos tendrían relación con la autoestima o relación significativa con la autoestima, y eso más bien sería un problema. ¿Cuáles son los estilos de apego que mayor relación tienen con la autoestima? Me está preguntando. Los estilos de apego que mayor relación tienen con la autoestima, es que son, creo que fue por esto, por ese motivo que yo la última tabla la analicé con la prueba estadística de Rod Spearman, porque para encontrar, ¿no?, una relación entre los estilos de apego y autoestima. Entonces fue por eso que yo analicé dimensión por dimensión del apego en general, sino dimensión por dimensión del cuestionario de apego y dimensión por dimensión del cuestionario de autoestima, ¿no? Entonces analicé como que uno por uno, y así fue como analicé con el Rod Spearman. Entonces, a partir de esa última tabla, es que sí, ahora le digo, aquí está. Está bien la tabla, pero hay un problema también allí. La pregunta sería, ¿esas dimensiones del apego son para el apego en general, pero ya no se ajustarían a cada estilo de apego, o esas dimensiones se aplican a todos los estilos? Es que a partir de estas dimensiones, las dimensiones que yo mencioné en la tabla son las dimensiones del cuestionario de Camier,
¿no? No les he sacado como que alguna teoría en nada, sino son solamente las dimensiones del cuestionario. Entonces, he relacionado cada dimensión con cada del apego con cada dimensión de la autoestima. ¿Me entiende? Uh-huh. Entonces ya no debemos hablar de estilo, Jimena. Pero a ver, lo que pasa, si ya de estilo, ¿cómo? Porque ya esa primera conclusión ya estaría de más. Podría ser la primera conclusión, la correlación que hay entre la dimensión tal o todas las dimensiones, o cuál de las dimensiones son las que mejor correlacionan con la autoestima, y ahí estaría la primera conclusión, de acuerdo al cambio de hipótesis. ¿No le parece? Porque la primera conclusión dice, usted la tiene o la ha cambiado, pero no, esa es la que la ha leído. Sí, sí. Existe relación significativa entre los estilos de apego y los niveles de autoestima. Ajá. Entonces, esa conclusión no vendría al caso, ¿verdad? Existe relación entre estilos de apego. Ya, doctor, le quería explicar algo. Lo que pasa, ya como le decía, ¿no? En esta tabla, no sé, ¿usted puede ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? A ver, un momentito. No sé si estoy compartiendo pantalla, ¿no? Creo que no está compartiendo. Ya, voy a, ¿me permite compartir pantalla, por favor? Mira, por supuesto, quiero explicar algo aquí. Ya. En esta tabla de aquí hablo de dimensiones del apego, que serían estas, y dimensiones de la autoestima. Pero estas dimensiones de aquí y estas de aquí, yo las saco de los cuestionarios, ¿sí? Entonces, por eso acá hay 7 dimensiones del apego y 7 dimensiones de la autoestima, pero esto lo saco netamente de los cuestionarios. Entonces, algo que es muy importante que también deben saber es que el apego, el ítem de seguridad, mide el nivel de seguridad en el apego, ¿no? Entonces, al momento de corregir el test, si es que una persona puntúa alto en seguridad, ya está, tiene apego seguro. Entonces, ya está, ya no se sigue analizando. Pero si puntúa bajo en seguridad, o sea, no pasa no sé cómo se dice, el puntaje T, si no lo pasa, habría que ver si pertenece al estilo de apego ambivalente, al estilo de apego evitativo o al estilo de apego desorganizado. ¿Ya? Entonces, y ahí es cuando vienen los demás. Entonces, de estas dimensiones de acá, que yo las he sacado de nuevo del cuestionario, por ejemplo, como mencionaba, ¿no? La autosuficiencia y rencor hacia los padres mide el apego evitativo. La interferencia de los padres mide el apego ambivalente. Entonces, y así, ¿no? Entonces, como cuando... Es medio complicado de corregir el test, pero cuando puntúan alto en estos, es como que ya está, pertenecen a ese estilo de apego. Y para el desorganizado, para el desorganizado están como que los demás ítems, ¿no? Los demás. Algo así se corrige el test, es por eso que es medio complicado de corregir, ¿no? Pero por eso es que yo pongo en la conclusión si existe relación entre los estilos de apego en general y la autoestima, porque como yo lo analicé en esta tabla muy detalladamente a través de la Rhodes-Spearman, ¿no? Como hago cada dimensión con cada dimensión de ambos cuestionarios, encontré que sí, que, o sea, finalmente la conclusión fue que, bueno, sí existe relación entre los estilos de apego y la autoestima, aunque no sea en todas las dimensiones del cuestionario del test, de ambos cuestionarios, aunque no sé en todas las dimensiones que haya relación, en algunas hay relación, por eso yo la conclusión la puse que sí existe. ¿Me entiende? Bueno, con la explicación se puede entender bastante, siempre y cuando esté bien, diríamos, el instrumento especifique, como usted dice con claridad, que cada una de estas dimensiones representa a un estilo, pero en todo caso, estilo y dimensión se estarían midiendo simultáneamente con la prueba, ¿cierto? Claro, o sea, las dimensiones... Perdón, doctor. Ya, usted me acaba de decir
que cada una de estas dimensiones tiene una, diríamos, representa a un tipo, a un estilo de apego. Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Y todas correlacionan igual, pues como para concluir que hay una correlación entre todos los estilos de apego y la autoestima. ¿Puedes especificar cuáles de estas dimensiones son las que realmente correlacionan significativamente y otras de repente hasta yo veo que hay una correlación negativa en algunos casos, y no? Entonces yo digo, bueno, generalizar y decir, hay una correlación entre los estilos, o las dimensiones en este caso ya podríamos tomarlo como sinónimos. Y la autoestima, bueno, estaría interesante, pero veo acá en la tabla que hay variaciones entre cada uno de estos, de estas dimensiones y la correlación con los niveles de autoestima. ¿No se podría discriminar cuáles son los que realmente correlacionan y cuáles no? Ajá, lo que pasa es que tendría que hacer eso. Lo que pasa es que los que correlacionan, que es seguridad, o sea, que correlacionen todo, interferencia de los padres, que es, como yo les mencionaba, el que mide apego evitativo, apego ambivalente, y autosuficiencia y rencores de los padres, que es el que mide evitativo, son los tres que justo correlacionan con las dimensiones de la autoestima, ¿no? Justo los tres, como pueden ver aquí, aquí y aquí. Entonces, creo que por eso hice la conclusión. Y son tres conclusiones, pues, por lo menos se puede partir una conclusión tan general y no sé tan genérico decirlo, hay una correlación entre los estilos y la autoestima, sino hay una correlación alta o positiva o negativa, significativa, claro, qué sé yo, entre seguridad, entre tal, y en negativa, entre tal, y está perfecto, porque ahí está, ahí queda esto. Claro. Y ya nos estaríamos olvidando un poquito de los estilos, sino de frente la conclusión en las dimensiones, porque ahí se está ajustando mucho, mucho mejor, ¿no? La dimensión tal, las dimensiones tal y tal tienen una correlación significativa con la autoestima. La dimensión tal y tal tiene correlación significativa negativa con la autoestima. La dimensión tal y tal y tal es una correlación, y entonces ya saco hasta tres conclusiones de ahí. Ahora, va a ser más bien complicado cuando pone usted la correlación con edad y con género, ¿no? Y entonces ahí, ¿cuál de ellas va a correlacionar mejor? Y ya vamos a seguir hablando de estilos y ya no de dimensiones. Un poco que se nos complica. Pero yo no quiero hacerle problemas. Revise usted la primera conclusión y vea cómo la podemos mejorar tomando en cuenta las dimensiones y ya no los estilos de apego. ¿Ya? Eso okay. Sería mi observación. Todo por lo demás, ya la doctora Vilma también ya le ha dicho las sugerencias. Bueno, yo no tengo sugerencias acá. Son válidas las que ha presentado usted, lo puede usted agregar al documento y ya está arreglado, ¿no? Pero esto, la primera conclusión especial siempre me gusta verla porque normalmente representa la confirmación o rechazo de la hipótesis, ¿verdad? Claro. Entonces, si la hipótesis ya se acaba para dimensiones, haga con dimensiones y ya olvídese de los estilos, por lo menos para la conclusión, ¿no? ¿Te claro. parece? Claro, sí. Ya. Sí, eso nada ya. Más, doctora Vilma, me nota, que esa es mi observación, que revise la primera conclusión y que pues la especifique en términos de dimensiones. Y ya con eso, por lo menos, y agréguele a también la segunda, ¿ya? Agréguele un objetivo relacionado con dimensiones, un objetivo en la parte teórica, en objetivos, agréguele también las dimensiones y su relación con los estilos de apego, que ya está, ¿no? O con los estilos de, con los niveles de autoestima, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Ok. Ya, eso sería todo, doctora Flor. Gracias.
Bien, quería saber si me están escuchando, por favor. Sí. Sí, ok, bien, muchas gracias. Sí, sí, sí. Sí. Ya, bien. Veo dos cámaras, doctora Flor, parece que hay algún... Dos computadoras tienen... Ah, ya. Veo, estaba viendo dos cámaras. Ya. Sí. Doctora, no le escuchamos. Le decía que me preocupa un poco que en el tema del borrador no se hayan ido señalando algunas de estas cosas, que es ahí el momento en que uno debe de marcarlas. Yo lo que veo es que hubo un error en colocar la hipótesis, ¿verdad? Y que eso ha implicado la situación que usted tiene y que está viviendo en este momento. El punto es que me gustaría organizar la teoría. La teoría, sea en estilos o tipos de apego, que la literatura se refiere de la misma forma, en realidad, algunos hablan de estilos, otros hablan de tipos, que en este caso usted está trabajando ya con el modelo de Bartolomeo, que tuvo mucha influencia y que agrega los dos tipos, especialmente el apego desorganizado, que es este el gran aporte que viene de la corriente de este señor. Y forman los cuatro, ¿no? Porque antes habían solo tres. Sí. Entonces, el constructo plantea que, digamos, existen estos tipos de apego, pero a su vez, como en muchos otros test, como el que ha usado el de autoestima, existen dimensiones. Las dimensiones son parte de cada tipo, de cada estilo. Y cómo uno lo mide son los niveles. Quiere decir que un estilo puede tener, en algunos casos, una dimensión o dos dimensiones y vienen los niveles. Los niveles quiere decir si es alto, medio, bajo o los que uno califique. Entonces, por lo tanto, cuando uno mide el estilo, como comentaba con el doctor Guzmán usted, implícitamente está usted midiendo dimensiones. Entonces, por lo tanto, ahí veremos si el nivel aplica para que sea alto, medio o bajo. Entonces, creo que eso es importante plantear de lo que implica la teoría que está reflejada en el cuestionario. Entonces, lo que usted ha hecho es correcto, en el sentido de que puede usted poner tablas en las cuales usted habla de los estilos de apego, como también ha colocado una tabla 10 en la cual usted está hablando de las dimensiones que están contenidas en cada estilo. Entonces, y usted las ha relacionado con las otras dimensiones que presenta el cuestionario, el inventario de autoestima. Entonces, eso yo creo que es muy importante, que quede claro la teoría, porque si uno no aclara eso de la teoría, pues no se logra, puede confundirnos mucho, ¿no? Es decir, que por un momento hable de estilos, que luego mencione dimensiones, entonces, si uno de repente no está muy involucrado, muy cercanamente con lo que es todo el constructo del apego y los cambios que ha tenido desde que nació, desde la teoría de Ainsworth, pasando por Bowlby, y ha ido sufriendo, y la última tendencia de Bartolomeu, que es el que adiciona nuevo estilo, que está muy vinculado también con traumas. Entonces, creo que este aporte de Bartolomeu completa mucho lo que es la teoría del apego. Entonces, a partir de ahí, usted ha organizado su trabajo. El problema viene en que usted colocó una hipótesis anterior y en esa hipótesis usted se restringe a los estilos de apego. Pero aún así, viendo eso,
las tablas responden, hablan de estilos de apego, hablan de niveles de autoestima, hablan de dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que sí, digamos, usted aporta al final? Es la tabla de dimensiones que no se consideró como un objetivo de inicio. Entonces, pero en todo trabajo de investigación, uno puede aportar con algo nuevo y no necesariamente tendríamos que adicionar algo al proyecto, ¿no? Entonces, solamente se considera y uno debe concluir, cuando habla de esa tabla, uno debe decir, este es un aporte de mi investigación, porque si bien no fue considerado como un objetivo, pero está esa tabla allí. Es una tabla interesante porque le ha permitido escudriñar más en algunas cosas. Entonces, eso me parece importante que esté así claro, Jimena, para que no, porque si no nos quedamos con una idea que es una tesis, es un trabajo de investigación muy, muy desorganizado, ¿no? Entonces, y no es así. En realidad ha habido un error ahí, que usted lo ha sido, tenía usted un comportamiento ético en el sentido de decirlo desde un inicio y desde el día previo, porque en realidad también no es una cosa nueva, sino que desde el día previo se encontró esto. Entonces, ahora algo que yo también quiero añadir es el hecho de que muchas veces los bachilleres, cuando llegan a la parte estadística, se busca un apoyo, ¿no? Se busca un apoyo, un especialista, que inicialmente usted no lo hizo. Y es una de las cosas que en realidad me agradó mucho de su trabajo, es que usted hizo un esfuerzo muy grande por usted misma hacerse su análisis estadístico. Y que a recomendación mía también, pedimos la intervención generosa de un estadístico. Entonces, y eso ha implicado todo este análisis que está aquí. Cuéntenos un poco, ubíquenos un poco en el tema, en relación, no solamente a lo que ha implicado la selección del tema en cuanto a su vida y los cambios que uno va haciendo en la vida, que es algo parecido a una investigación, así como uno va tomando decisiones en la vida que van a llevarnos a ciertos resultados. Entonces, la investigación también tiene vida y tiene un curso de vida en los cuales a veces uno dice, ¿y qué pasa si analizo esto otro, ¿no? Entonces, es así como en realidad la investigación tiene ese aspecto, ¿no?, tan vital. Entonces, me gustaría un poco que nos comente cómo ha sido el tema de lo que ha implicado su análisis estadístico y los cambios que de repente después le permitieron encontrar y planteárselo, ¿ok? A ver, por favor. Sí. Bueno, sí, yo al inicio hice todo el análisis de datos sola y lo hice con Chi cuadrado, con la prueba estadística de Chi cuadrado, y con esta prueba no me salía nada, o sea, me salía que nada tenía relación, nada con nada. Y entonces, por eso, cuando empezamos a hacer con ayuda de otro estadista, con la prueba de Rod Spearman, yo noto que ya hay como que algunas dimensiones ya se empiezan a relacionar con otras y hay como detalles sutiles, ¿no? Cuando se hace una investigación más minuciosa. Porque al inicio, con la prueba de Chi cuadrado, no había relación de nada, no se relacionaba nada. Entonces, a través de la Rod Spearman, sí se encuentra relación entre ciertas dimensiones con otras, ¿no? Que me hicieron todo el sentido del mundo, porque ya había relación entre la dimensión, seguridad con todas las dimensiones de autoestima, ya había relación, por ejemplo, entre la dimensión de trauma infantil con la autoestima familiar, entonces ya todo iba tomando cuerpo, ¿no? Fue así como llegué a eso, ¿no? Y eso me permitió como finalizar y concluir la investigación ya de forma contundente. Bien, ok. Una de las cosas que nos ocurre también es que a veces uno puede tener conocimiento de estadística y o bien el software está ahí, lo aplicamos, ¿no?
pero a veces nos equivocamos en elegir el estadístico que se va a usar para encontrar diferencias, relaciones, porque eso está muy vinculado también con las variables, ¿no? Entonces, las características que tienen, y en función a eso es que uno tiene que decidir por, digamos, ver cuáles serían aquellos más adecuados para mi planteamiento, mi diseño. Uh-huh. Entonces, y ahí pasó eso, ¿no? En realidad, el más indicado no era, chi cuadrado no correspondía, por esa razón era que usted no encontraba los resultados, ¿no? Entonces, y bueno, y así es como ha ido construyendo esto. Me gustaría que me explique un poco más sobre esa dimensión de traumas. Coméntenos un poco sobre eso en su investigación. Uh-huh. Bueno, la dimensión de traumas infantiles, perdón, quiero verla. La dimensión de traumas de la infancia se refiere a haber sufrido algún tipo de violencia, ¿no? en la infancia, o situaciones que marquen de forma significativa la vida de la persona. A eso se refiere la dimensión de traumas en la infancia. Uh-huh. Básicamente. Okay. Uh-huh. ¿Y qué podríamos decir como conclusión de lo que usted ha encontrado exclusivamente ahí? Con traumas en... Uh-huh. Eso, me pareció súper interesante eso, ¿no? Porque a través de las relaciones, se obtuvo una correlación muy significativa y negativa de la dimensión traumas en infancia con la autoestima familiar. Entonces, de eso se puede entender, ¿no? Que a mayores traumas, digamos, o experiencias traumáticas que vive la persona, la autoestima familiar baja. Y recordamos también que la autoestima familiar significaba tener confianza en los vínculos familiares, ¿no? Confiar en ellos, sentir que pertenezco. Entonces, uh-huh. cuando hay muchas experiencias traumáticas, la autoestima familiar baja significativamente, ¿no? Entonces, sí hay relación. Sí. Entre el hecho, porque ¿cuándo no habría relación si es que uno encuentra que hay altos traumas, muchos traumas, y sin embargo la autoestima familiar sería alta? O sea, claro. Altos traumas y autoestima familiar alta, entonces decimos eso no puede ser, porque claro. La teoría y la investigación no va por ahí. Más bien tendría que encontrarse algo negativo, ¿no? Uh-huh. Y por eso es importante hacer el análisis que le estoy pidiendo ahora está en relación con eso, porque si una persona ha vivido muchos traumas, tiene experiencia de traumas en la infancia, entonces y a la vez encuentra usted que tiene una autoestima negativa en relación con la familia, entonces sí, pues tiene que ser así, porque no podría ser de otra forma. Entonces, esos aspectos son importantes explicarlos. Yo creo que falta explicar este tema estadístico, darle la interpretación psicológica, es decir, ese análisis más allá de lo estadístico, que permita que quien lea el trabajo pueda ver que a pesar de que hay signos negativos en esto, tiene su razón de ser. Entonces, sí tiene una relación, sí están vinculados. Entonces, yo le pediría, por favor, en este aspecto, que sí se detenga usted, porque esta es una tabla añadida, agregada, ¿no? Entonces, nueva. Por lo tanto, creo que amerita una buena explicación de estos aspectos que usted ha ido encontrando, ¿no? Entonces, si es que, y señalarlo, como dijo el doctor Guzmán, señale usted. ¿Cómo? Se me cortó, doctor. Negativos, bueno, entonces, pero si hay relación, entonces hay que señalarlo y describirlo. ¿Ok? ¿Me escucha? Okay. Sí, ahora sí, sí. Se cortó un poquito, pero ya me escucho. Ok. Le estaba comentando que trate usted de dar una explicación a este aspecto de lo que de la parte estadística. Si es negativo, ¿qué quiere decir? Darle la interpretación psicológica. Okay. Y le comentaba que el doctor Guzmán le pidió también que haga usted este detallado en relación a si es que en todas las dimensiones existe esa relación. Entonces, usted haga ese análisis más allá del estadístico, porque los datos estadísticos están y nos deben ayudar para interpretar
el aspecto psicológico. Entonces, ese es el trabajo, el esfuerzo que usted tiene que hacer. ¿Okay? Okay. Doctora, ¿y esto lo haría en la interpretación de la tabla, digamos, seguidamente a la tabla o en la discusión? Puede usted señalarlo en la discusión también, no hay ningún problema. Y ahí cuando usted haga la interpretación inmediata de la tabla, agregue usted ahí más de que va a detenerse más o ver, señale ahí. Entonces, porque en la discusión uno puede colocar todos esos aspectos. Okay. Bien. Gracias. Bien. Bien. Bien, en cuanto a lo que ha implicado, por ejemplo, el tema de permisividad parental, ¿con qué se vincula y qué quiere decir ese resultado? La permisividad parental en realidad no tiene correlación alta con ninguna dimensión de la autoestima, ¿no? Uh-huh. La permisividad parental, esa dimensión se refiere a el sentir subjetivo de no tener límites, ¿no? Pero límites en el sentido que cuidan y no sentirse cuidado, sino simplemente como estos, no sentirse contenido, no sentirse con encuadre. Pero no tuvo mucho, no encontré correlaciones significativas, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo se podría interpretar? ¿Cuál sería la interpretación que usted dio sobre eso? Porque, por ejemplo, permisividad parental, el tema del tipo de apego, por ejemplo, que tiene que ver con desorganización, podría, los padres son muy permisivos, cuando los padres dejan hacer, dejan pasar las cosas, entonces, o con el evitativo, de repente, entonces, ¿qué significaría eso? Podría tener que ver, ¿no? con el apego desorganizado y lo interpreto de la forma en que de repente no es algo que se pueda ¿cómo se dice? Se me fue la, algo como expresar, o sea, que se pueda ver, ¿no? A simple vista la falta de límites y tal vez puede que por ahí no sea algo que afecte directamente a la autoestima, sin embargo sí afectaría la forma de vincularse, ¿no? Aunque no directamente la autoestima social, familiar, familiar o del sí mismo, sí afecta en otros aspectos como sería esta vinculación, este apego desorganizado, ¿no? Bien, ok. Bien, muy bien. Yo no tengo más preguntas, así que terminamos acá.
señorita Jimena Valdivia Murillo. El jurado, compuesto por el doctor Raúl Guzmán, la doctora Vilma Ceballos, luego de haber escuchado la sustentación de su trabajo de investigación tesis y de haber revisado minuciosamente y haber planteado también algunas sugerencias, hemos deliberado y hemos llegado a la conclusión de dar por aprobada por unanimidad su tesis. Bien, van nuestras felicitaciones y bueno, asimismo y algunas cosas que usted tiene que ver todavía con la doctora Vilma. Okay. Entonces, muchas gracias a cada uno de los jurados aquí presentes y nuevamente reiterarle nuestra felicitación por su trabajo. Entonces, seguramente sus docentes querrán expresarle algo. Adelante, doctora Vilma. Bien, lo que yo quiero repetir es felicitarla, Jimena, porque no obstante que está trabajando hasta tarde y tiene que atender a quien ha dedicado su tesis, ha hecho un trabajo muy importante. La felicito nuevamente y estoy de verdad para trabajar con usted lo que haya que corregir, que en realidad es muy poco. Gracias, doctora. Jimena, yo tengo que felicitarla por el trabajo concluido y por la presentación también, y fundamentalmente desearle muchos éxitos en su vida profesional. Y obviamente también, como mamá que es, una realización plena en la vida. Muchísimas gracias, Jimena. Que le vaya bien y muchos éxitos. Gracias, doctor Raúl. Okay. Gracias, muchas gracias, Jimena. Ya bien. Felicidades. Que todo esté bien. Okay. Entonces, muchas gracias a los jurados. Entonces, Raúl. Bien, gracias.